Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Exploremos juntos cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Les recuerdo que este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Las abejas, fundamentales para la polinización y la biodiversidad, enfrentan una serie de amenazas que ponen en riesgo su supervivencia. Entre los múltiples desafíos, uno de los más graves es la infestación por el ácaro varroa. Este parásito se alimenta de las abejas, debilitando sus defensas y transmitiendo enfermedades que pueden diezmar colonias enteras. Las abejas llegaron a la Tierra mucho antes que los seres humanos. Están aquí desde hace 130 millones de años. Estos pequeños insectos polinizadores y productores de miel, que sobrevivieron incluso a la extinción de los dinosaurios, hoy forman parte de la larga lista de especies que posiblemente desaparezcan del planeta, pues se enfrentan a varias amenazas, desde el cambio climático, malas prácticas agrícolas, hasta plagas letales como la varroa destructor, un minúsculo enemigo que puede acabar rápidamente con colmenas enteras. Pues este ácaro se posa en la parte posterior de las abejas, justo cerca del medio de las alas prácticamente, y se aferra ahí y comienza a succionar hemolinfa del insecto, ¿no? Como la sangre en los humanos, es la hemolinfa un líquido vital para la vida de las abejas. Y cuando son casos severos, inclusive comienza a haber luego deformaciones de abejas. Salen abejas sin alas, totalmente deformadas. Entonces, es bastante serio porque ya comienza a generar abejas que no son funcionales, ¿no? Que no pueden hacer su trabajo como una abeja sana. Entonces, las cosechas bajan también. Y su labor ecológica también disminuiría porque no pueden hacer polinización. Para controlar esta plaga y garantizar la salud de las abejas, desde la carrera de agropecuaria de la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, Ecuador, se investigan métodos naturales efectivos para eliminar este ácaro sin perjudicar a la abeja ni la miel que produce. Uno de los métodos culturales que uno puede practicar es aplicar humo con productos naturales, ruda, se puede poner también eucalipto. Hay un compañero que realizó una investigación, pero no aquí en el apiario, sino en una empresa apícola, utilizando tabaco, que tuvo también buenos resultados. Otras investigaciones realizadas por los estudiantes sugieren que el uso de suplementos alimenticios para abejas también ayuda a prevenir y proteger las colmenas de la varroa. Al tener una colmena con mayor vigor, lo que va a hacer es que estas tengan más resistencia también a diferentes factores que pueden ser perjudiciales, como son la varroa, también a condiciones ambientales. La varroa es una de las plagas más comunes y antiguas que amenazan la vida de las abejas, por lo que el aporte investigativo de los estudiantes es valioso, en especial porque en los últimos años se han reportado caídas de hasta el 40% de estos polinizadores. Entonces queremos nosotros contribuir un poco en la parte literaria y a la vez también contribuir en el medio ambiente con colmenas. Cuidar abejas es también cuidar del equilibrio de los ecosistemas y el futuro de los seres humanos, que dependen de los alimentos que estos polinizadores ayudan a producir en el campo. Conscientes de ello, docentes y estudiantes de la carrera mantienen su esfuerzo de preservar la salud de sus colmenas, creando un refugio en el que los insectos alados pueden vivir y multiplicarse. Desde la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, Ecuador, informó para el Noticiero Científico Cultural Iberoamericano Viviana Obando. El cochayuyo, un alga comestible originaria de las costas chilenas, es una fuente nutritiva y versátil que está ganando popularidad en la cocina mundial. Rico en fibra, minerales como el calcio y el hierro y vitaminas del grupo B, este superalimento marino ofrece múltiples beneficios para la salud y ahora se podrá consumir en forma de los deliciosos nachos.
Incentivar el consumo del cochayuyo en la población, especialmente en los niños y niñas, ha sido uno de los desafíos más importantes que ha tenido Chile. Es por ello que un grupo de investigadores de la Universidad de Los Lagos asumió este desafío y elaboró un tipo de tortilla horneada a base de cochayuyo, incluyendo todas sus propiedades, transformándolas así en nachos de cochayuyo. Este es un proyecto muy importante porque es un proyecto que ha financiado la universidad. Es un proyecto interno de investigación aplicada que ha significado desarrollar nuevos formatos para la comercialización del consumo de cochayuyo. Uno de sus productos consistía en generar un producto sano, comestible, de características nutricionales interesantes. Es así como se desarrolló este producto que vamos a presentar hoy día, que se lo va a llevar la empresa Seaweed Place a propósito de generar alguna actividad comercial con él. Y le hemos llamado tortillas, son tortillas o tipo nachos, que son horneadas y tienen un conjunto de ingredientes, entre ellos cochayuyo. Para lograr un producto sano, rico en nutrientes y de un sabor más suave que el cochayuyo como tal, se estableció una asociación entre departamentos como el de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el Departamento de Acuicultura y el Área de Alimentos de dicho departamento. El objetivo es poder impulsar su eventual comercialización y es por ello que la universidad tomó contacto con la empresa Seaweed Place, con quienes ya habían trabajado anteriormente, para que degustara estas tortillas y analizara las posibilidades de una futura comercialización. Este producto tiene un valor en el sentido que valga la redundancia, le damos valor a las algas como el cochayuyo en un nuevo formato y permite un mayor consumo, especialmente en el mundo occidental, donde necesitamos comer más algas para tener más salud y empezar a cambiar también la matriz alimentaria. Sí, nosotros estamos más de 40 años ya con el tema de las algas, somos una empresa familiar, exportamos algas para consumo humano, especialmente al mercado asiático. Esta iniciativa se enmarca en el cuarto concurso interno de investigación en ciencia aplicada 2019 de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. Su director, Marco Hernández, también participó de esta presentación del producto entregando lineamientos respecto de cómo continuar avanzando en la posible comercialización de estos nachos. Las neuronas espejo descubiertas en los años 90 revolucionaron nuestra comprensión del cerebro y el comportamiento humano. Estas células especializadas nos permiten empatizar y comprender las acciones de los demás al reflejar en nuestro cerebro lo que observamos. Sumando Ciencia nos lo explica a continuación. Bienvenidos a Sumando Ciencia. ¿Te ha pasado que te dan ganas de reír cuando ves a alguien más riendo? Esto es debido a las llamadas neuronas espejo, también conocidas como neuronas especulares. Son células nerviosas de nuestro cerebro, las cuales se encargan de transmitir información mediante señales. Estas se activan al realizar acciones, pero también cuando se observan en alguien más. Por ejemplo, se activan de igual forma si corremos, vemos a alguien correr, o incluso si escuchamos la palabra correr. Su función está centrada principalmente en el desarrollo de las habilidades sociales. Si alguien sonríe, nuestro cerebro a través de estas neuronas recrea una forma interna de este movimiento. Luego, las señales se envían al sistema límbico, encargado de las emociones, y así podemos entender lo que la otra persona está sintiendo, para ponernos en su lugar y generar empatía. Las neuronas espejo son las mismas que nos permiten aprender a través de la imitación, función muy utilizada en la infancia, como cuando un bebé imita las acciones de sus padres. Interesante, ¿no? Sigue disfrutando de nuestra programación. La transición hacia vehículos eléctricos es crucial para un futuro más sostenible, pero enfrenta importantes desafíos en cuanto a la infraestructura de carga. Los sistemas de carga para automóviles y camiones eléctricos deben ser eficientes, accesibles y rápidos para satisfacer la creciente demanda, pero esto conlleva una serie de adecuaciones a la infraestructura vehicular actual. Thank you.
Cargar un coche eléctrico mientras se conduce no es una quimera. Los fabricantes están probando tecnologías de carga dinámica para viajes largos, utilizando baterías más pequeñas con menos metales raros. Hay tres posibles soluciones. La primera es el sistema inductivo. Este permite la carga inalámbrica y sin contacto. Las bobinas alimentadas por cables eléctricos se entierran en el suelo, que luego funciona como una placa de inducción. Cuando el vehículo pasa, la bobina se energiza y emite un campo electromagnético. Otra bobina fijada debajo del vehículo recibe este campo electromagnético y lo convierte en electricidad. Actualmente, este sistema es poco potente y costoso. Tampoco se conocen bien los riesgos de exponer a los usuarios a campos magnéticos. La segunda solución es la de tierra conductora. Se utilizan rieles insertados en la calzada, incluidos segmentos huecos. El suministro de corriente al carril se activa cuando pasa un vehículo equipado con pastillas de fricción o tetones en el caso de carriles huecos. Si hay un accidente o adelantamiento, los patines se retraen automáticamente. Este sistema requiere importantes obras viales y el riel puede obstruirse, lo que plantea problemas para los vehículos de dos ruedas. Por último, está la conducción aérea. Esta solución está inspirada en los trenes y utiliza catenarias, que son líneas eléctricas suspendidas de torres de alta tensión. En el techo del vehículo, un pantógrafo se despliega cuando detecta una catenaria y hace contacto, permitiendo suministrar energía al vehículo. Esta potente solución está diseñada para camiones, debido a la altura necesaria de las catenarias, que son frágiles y sensibles al calor. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Visite nuestras redes sociales, somos @NSC Iberoamérica. En el mundo industrial moderno, la optimización de procesos es crucial para el éxito. La telemetría emerge como una herramienta invaluable en este aspecto, permitiendo la medición y monitoreo remoto de variables críticas en las líneas de producción. Sin duda, su implementación abre un abanico de posibilidades para optimizar los procesos productivos. El mundo cada vez se vuelve más automatizado. En muchas fábricas, el monitoreo de las máquinas se hace por telemetría, un sistema en el que los aparatos electrónicos tienen sensores que hacen mediciones y envían reportes de funcionamiento a computadoras, las cuales analizan esos datos y reconocen cuando algo anda mal. Por ejemplo, si en la fábrica se detecta una temperatura más elevada de lo normal, la computadora de inmediato manda una instrucción que activa el sistema de enfriamiento. Minutos después, el sensor vuelve a medir la temperatura y la computadora determina si ya no hay riesgo de sobrecalentamiento o si es necesaria otra acción. Este sistema de monitoreo a distancia simplifica la supervisión de las máquinas y ha disminuido los accidentes en cada vez más lugares de trabajo. Sin duda, este panorama tiene menos de ciencia ficción y más de ciencia, tecnología e innovación. La castaña amazónica, también conocida como la nuez de Brasil, es un producto de gran importancia para la economía boliviana. Su producción se concentra en el norte del país, en el departamento de Pando, donde representa la principal actividad económica para las comunidades locales. Sin embargo, se enfrenta a diversas amenazas que ponen en riesgo su futuro. Vital Muñoz se interna en la Amazonía boliviana en busca de las últimas castañas de temporada. Como él, miles de colectores están preocupados por el avance de la deforestación que reduce la producción de este fruto aliado del bosque tropical. Se acaba la castaña, vamos a trabajar por día, jornaleando, ¿no? Y 100 bolivianos. Y en cambio, si nosotros hacemos una barrica de castaña en el día, son 400 bolivianos. El año pasado se exportaron 23.000 toneladas de castaña en cáscara o nuez amazónica,
una caída del 15% en relación a 2022, cuando se vendieron 27.000 toneladas, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que es una entidad privada. El 90% de la producción boliviana se distribuye entre los Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Brasil. Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Bolivia es uno de los principales productores de la castaña, o también conocida como castaña de Brasil. Más de 25.000 familias se dedican a la recolección de este superalimento en Bolivia. Es un fruto producido de forma natural, sin fertilizantes ni pesticidas. Únicamente requiere de la polinización que involucra a insectos como las abejas o a mamíferos como el jochi. Que para producir castaña no hacemos caer un árbol, no cortamos nada, no contaminamos, no fumigamos, no hacemos absolutamente nada. Se encarga la naturaleza de que nosotros podamos recibir los cocos de castaña que ustedes han apreciado. Pero los incendios forestales están sofocando a la Amazonía boliviana. El gobierno señala a colonos y empresarios agroindustriales como responsables de las quemas en su intento por expandir la frontera agrícola. Con alrededor de 400.000 hectáreas destruidas, en 2022 Bolivia se convirtió en uno de los tres países del mundo que más perdió bosque tropical, según un reciente informe del sistema de monitoreo Global Forest Watch. Las castañas provienen del Bertholletii excelsa, un árbol nativo de Sudamérica que puede alcanzar los 60 metros de altura y vivir hasta 1.000 años. Pero así queden en pie después de un incendio, estos árboles dejan de producir castañas. Según cifras oficiales, la región castañera cubre unos 100.000 kilómetros en Bolivia, es decir, un 10% de la superficie del país, lo que supone la misma extensión de territorio conservado. Un emblemático diálogo entre dos de los grandes pensadores de la historia oriental se materializa hoy en Montevideo con la inauguración de la obra escultórica monumental En busca de la sabiduría. Esta imponente creación realizada por el escultor chino Wu Weishan se erige como un símbolo de la conexión entre las culturas de China y Uruguay. Las imponentes esculturas de los filósofos Confucio y Lao Tse, realizadas por el artista chino Wu Weishan, fueron develadas y desde el miércoles dialogan sobre la sabiduría en el Parque Batlle de Montevideo. La obra denominada En busca de la sabiduría, Confucio preguntando sobre el Tao a Lao Tse, realizada en bronce, está compuesta por dos piezas, cada una de 7,5 metros de alto y un peso de más de 6 toneladas. Wu, director del Museo Nacional de Arte de China, NAMOC, por sus siglas en inglés, explicó en una carta leída en la inauguración por el embajador de China en Uruguay, Wang Yasheng, que su obra representa una importante alusión en el desarrollo de la civilización china. En busca de la sabiduría representa una importante alusión en el desarrollo de la civilización de China. El pensador Confucio preguntando sobre el Tao a otro pensador Lao Tzu. Este proyecto tuvo su origen durante una visita oficial uruguaya a China en 2018 y se concreta después de más de 5 años de trabajo conjunto entre la parte china y la Intendencia de Montevideo, la capital uruguaya. Y esto es un ancla más de la profundización con nuestras relaciones con China, que sin duda tienen muchas veces emparentado con vínculos más económicos, más comerciales, pero que también tenemos que avanzar en una profundización cultural. Ahora muchos montevideanos, en un alto de un paseo en familia o una rutina deportiva, observarán las esculturas y buscarán saber más de pensadores como Confucio y Lao Tse. Lo primero que me dio es la imagen de dos sabios conversando entre los árboles, que me pareció tremendamente poético, ya fue conmovedor. Yo creo que el arte tiene que ser capaz de conmovernos. Las esculturas de los filósofos chinos que vivieron en el siglo VI a.C. fueron instaladas en un amplio sector de césped y a pocos metros de las arboledas que caracterizan a este parque desarrollado a principios del siglo pasado. Con información de la oficina en Montevideo, Uruguay, Noticias Xinhua. El cementerio Presbítero Maestro, también conocido como Cementerio General de Lima, celebra un aniversario más como un oasis de historia, arte y cultura en el corazón de la ciudad. Más que un lugar de descanso final, este camposanto se erige en la actualidad
como un museo al aire libre, albergando tumbas y mausoleos de personajes ilustres que han forjado la identidad de Perú. El Cementerio General de Lima, Presbítero Maestro, el más antiguo de América Latina, celebra su aniversario número 216 de fundación este 31 de mayo. Este emblemático lugar ha evolucionado con el tiempo para convertirse en un museo de sitio, dedicado a preservar su invaluable legado histórico, social y artístico para el Perú. Roxana Aybar Díaz, directora del Museo Presbítero Maestro, destaca que el Cementerio General de Lima se fundó el 31 de mayo de 1808 bajo el mandato del virrey Fernando de Abascal como el primer cementerio de Perú y de América Latina. Que es el repositorio de la historia de nuestro país. Entendamos que dentro de este cementerio están los personajes que han aportado en estos 200 años de República al Perú, entre presidentes, entre militares, entre héroes de guerra, mujeres que han sido destacadas en la política, en la ciencia, científicos, literatos. Podría mencionar a cada uno de ellos en cada una también de sus ramas de especialidad. La construcción del Camposanto fue encargada al presbítero Matías Maestro, quien además de sacerdote, fue arquitecto y lo diseñó como si fuera una ciudad levantada en 22 hectáreas, que en la actualidad reúnen unos 600 mausoleos. De esa manera, dentro del cementerio se encuentran las tumbas de grandes personajes de la historia peruana, desde que en 1810 se dio el primer entierro de una religiosa llamada Sor María de la Cruz. Con motivo del aniversario número 216, la directora del museo indicó que la Beneficencia de Lima, encargada de la administración, estrenará dos murales y hará recorridos nocturnos con guías. La selva amazónica, con su vasta extensión y espesa vegetación, representa un territorio indómito y desafiante. En el 2014, un grupo de 4 niños colombianos vivió la experiencia de sobrevivir 40 días perdidos en este entorno hostil. Su historia ha sido llevada a la pantalla grande por el cineasta colombiano Gustavo Nieto Roa. La película, dirigida por Gustavo Nieto Roa, mezcla la animación y ficción para narrar la travesía de 4 niños indígenas que estuvieron perdidos en el Amazonas. Y cuando escuché la noticia de la caída de la avioneta en la que viajaba toda una familia, mamá más 4 hijos, en medio de la selva, pues ahí ya me interesó mucho ver qué iba a pasar. Comencé a pensar que había una historia ahí para una película, fuera lo que fuera. La investigación arrancó en el lugar de la tragedia, y ya que no se podía hablar con los protagonistas, se aprovechó el conocimiento de las comunidades, familiares y vecinos para comprender cómo sobrevivieron. Cuando Gustavo regresa de rodar, vimos la necesidad, con el primer corte de la película, que necesitábamos poner una voz en off y que fuera la mamá la que nos narrara la historia, ya que dentro de la misma narrativa, dijimos, ella los va a acompañar de principio a fin dentro de la película. El director realizó la película en 10 meses, al tiempo que se editó un libro donde destacan las acciones más importantes narradas dentro de la película. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La próxima emisión, más información científica y cultural.